Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la 22ª parte del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a ver matrices dinámicas. Al igual que en los vectores, las matrices también pueden tener un comportamiento dinámico, es decir, que el llenado se haga automáticamente, además de que el recorrido de nuestros índices también lo van a hacer, sin necesidad de que nosotros escribamos muchas líneas de código indicando a los índices cada posición que deben recorrer. Para ello, nosotros vamos a recurrir nuevamente a la estructura repetitiva for, la cual nos ayuda a darle ese comportamiento dinámico a nuestros índices. Algo curioso es que en las matrices, como bien sabes, necesitamos de dos índices. Y si tú te das cuenta aquí en nuestro código que tenemos, tenemos un for dentro de otro for. Pero para ello vamos a ejecutar el siguiente programa, es decir, vamos a hacer una prueba de escritorio para entender cómo es este comportamiento. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros le vamos a solicitar a nuestro usuario qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas requiere utilizar, ¿vale? En este ejemplo nosotros estamos teniendo que queremos 3 filas y 3 columnas, ¿vale? Es decir, tenemos una matriz de 3x3. Ahora, una vez que ya entendimos esto, hay que ver la última variable que vamos a declarar, que es contador. ¿Por qué la estamos inicializando con 1? Ojo, estas dos variables que están aquí, estos valores los va a asignar el usuario. Pero esta de aquí, nosotros sí la tenemos que asignar. Esta variable lo que va a hacer es ayudarnos a llenar o a darle un valor a cada posición de nuestra matriz. Si te das cuenta, en el primer... En la primera parte de nuestra matriz, que es la posición fila 0, columna 0, tiene el valor de 1. Eso es porque nuestro contador tiene o arranca con un valor inicial de 1. Para la siguiente vuelta le vamos a decir al programa que debe de incrementar esa variable contador de 1 en 1. Entonces, para la siguiente vuelta, cuando contador ya valga 2, ese dato se va a colocar aquí. Para la siguiente vuelta, contador debe de valer 3 y así sucesivamente, ¿vale? Así es como logramos este llenado. Pero sin más, pues vamos a comenzar. Bien, lo que tenemos aquí es declaración de una matriz, ¿vale? Le estamos diciendo a nuestro programa que queremos una matriz que tenga n cantidad de filas y n cantidad de columnas. ¿Por qué n cantidad? Bueno, porque nosotros desconocemos qué número va a solicitar nuestro usuario. En este ejemplo estamos suponiendo que nuestro usuario nos dio un valor de 3 y de 3 filas y un valor de 3 columnas. Bien, una vez que el usuario ya ha declarado el vector, perdón, que el usuario ya nos ha dado esos valores, el programa va a decir, ah, bueno, voy a declarar una matriz de 3x3, porque son los datos que estamos utilizando de ejemplo. Bien, una vez que ya creó la matriz, entonces, ahora sí, va a entrar a la primera parte, que es el primer for. Una vez estando aquí en el for, como recordarás, tenemos dos tipos de variables, entero i y entero j. Habíamos quedado que entero i hace referencia a un índice, pero también habíamos quedado que nosotros tenemos dos tipos de variables, que son las variables locales y las variables globales. En este ejemplo vamos a utilizar todavía variables locales. Las globales serían un ejemplo como lo que tenemos aquí de contador, donde nosotros le estamos dando un valor inicial fuera de cualquier estructura repetitiva o condicional, sino que nosotros aquí manipulamos el valor de arranque. En esta parte de aquí nosotros no podemos manipular eso del todo, ¿vale? Nosotros le estamos indicando al programa que debe de iniciar con un valor de arranque de 0, pero eso no implica a que cuando el programa aquí haga alguna modificación, todas las variables que son J, que estén dentro de la estructura repetitiva for, se van a ver afectadas. Es por ello que aquí tenemos que utilizar dos variables diferentes, entero i y entero j. Porque si aquí entero j cambia de valor, todas las j que están dentro de esta estructura repetitiva, es decir, de esta llave y de esta llave de acá, se van a ver afectadas. Perdón, es esta y esta de acá. Se van a ver afectadas todas las variables. Es por eso que necesitamos dos variables totalmente diferentes. Bien, esta variable, como te comentaba, tiene un valor inicial de 0, que hace referencia a un índice. Y aquí estamos poniendo J porque generalmente es la que se utiliza en caso dado de que tú ya hayas utilizado I, como es este ejemplo de aquí. Estamos utilizando una variable de tipo entero que se llama I, y para el otro índice estamos utilizando una variable de tipo entero que se llama J. Bien, entonces cuando el programa llegue aquí va a decir, ah, mira, me estás declarando una variable de tipo entero que se llama J y me estás diciendo que debe de tener un valor inicial de 0. Entonces, como va a arrancar así, va a pasar a la condición y va a decir, bueno, en este momento ¿cuánto vale J? J vale 0 y lo tenemos de hecho aquí. Bien, nuestro índice J se va a posicionar en ese momento aquí, porque aquí ya está declarada, ¿vale? Entonces va a estar aquí. Posteriormente me está poniendo una condición, me está indicando que J debe de ser menor al número de filas.
¿cuánto vale filas en este momento? Filas vale 3. Entonces, como filas vale 3, tengo que hacerme la pregunta. ¿0 que está dentro de J es menor a 3 que está dentro de filas? Claro que sí. 0 es menor que 3. Entonces, en ese momento, al cumplirse la condición, va a entrar a la parte de las instrucciones. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con el siguiente for. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Nuevamente va a entrar la estructura repetitiva, en este caso el segundo for, y va a hacer exactamente lo mismo. Va a ver aquí, va a decir, ah, mira, me estás declarando una variable de tipo entero que se llama i y que tiene un valor inicial de 0. En ese momento va a pasar a la parte de la condición. Toma en cuenta que al declarar esta parte de aquí es nuestro segundo índice, que es este, ¿vale? Entonces, aquí al decirle que tiene un valor inicial de 0, nuestro índice se va a posicionar en esta parte de acá. Ahora, la condición nos dice en este for que i debe de ser siempre menor a columnas. Entonces, ¿cuánto vale i? I en este momento vale 0, ¿vale? Es lo que tenemos acá. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas vale 3. Entonces, 0 que está dentro de i es menor al 3 que está dentro de columnas. Claro que sí. Al cumplirse la condición, van a entrar las instrucciones de este for. Toma en cuenta que no porque este for esté activo, este dejó de funcionar. Al contrario, este for sigue activo porque realmente lo que está haciendo es ejecutando las instrucciones que tiene dentro de su cuerpo. Pero eso no implica que no podemos utilizar otro for dentro de este primer for, ¿vale? Entonces, toma en cuenta que este for sigue activo, pero este lo acabamos de activar. Al cumplirse la condición, van a entrar las instrucciones de este for. Y dice, a ver, me estás diciendo en estas instrucciones que debo de guardar dentro de la matriz que se llama números, que es esta de aquí, números en la posición j y posición i, lo que está dentro de la variable contador. ¿Qué posición tiene nuestra variable j? Nuestra variable j tiene una posición 0, que es la que está en la parte de acá. Y nuestra variable i tiene una posición 0 también, que es esta de acá. ¿Qué valor o qué posición, qué recuadro es el que va a utilizar para guardar ese valor? Pues es este de aquí, porque ambos índices están apuntando a esta posición. Entonces, una vez que ya tienen localizada la posición, va a decir, ahora sí, asígname el valor. Me estás diciendo que el valor que tiene contador. ¿Cuánto vale contador en este momento? Contador vale 1. Entonces, en ese momento el programa va a decir, ah, ok, voy a agarrar y voy a guardar ese 1 en esta posición. Una vez que ya lo guardó, va a venir a la parte de acá y mira lo que se encuentra. Va a decir, ah, ok, me estás diciendo que debo de incrementar en 1 el valor actual de la variable contador. ¿Cuánto vale actualmente contador? Actualmente contador vale 1, pero con el incremento ahora debe de valer 2. Entonces borramos este 1 y el programa va a poner ahora este 2. Bien, una vez que ya hizo el incremento va a venir aquí y va a decir, a ver, me estás diciendo que debo de imprimir en pantalla con un corchete y concatenar la posición actual de números con J y con I. ¿Cuál es la posición actual de J y de I? En este momento ambas variables están en las posiciones 0. Entonces, ¿qué va a mandar a imprimir nuestro arreglo? Va a mandar a imprimir el número 1. Bien, una vez que ya lo imprimí en pantalla, va a decir, ah, ok, ya terminé. En ese momento termina sus instrucciones y va a venir acá y va a decir, ah, pero mira, me estás diciendo que debo de incrementar en 1 la variable i. ¿Cuánto vale i actualmente? I vale 0, pero con el incremento ahora va a valer 1. ¿Vale? Entonces el programa va a quitar este 0 y va a poner el 1 del incremento. Una vez que ya hizo eso, el programa va a salir y nuevamente va a dar la vuelta. Ojo, da la vuelta en este for porque este for no se ha acabado, sigue activo. Hasta el momento en el que se acabe este for que llega a esta llave de aquí, el programa va a seguir y va a cumplir las demás instrucciones que tiene el primer for. Pero como nosotros no hemos acabado, o en este caso, el for no ha acabado de cumplir sus instrucciones, entonces va a seguirse ejecutando. Bien, entonces quedamos, después del incremento va a salir y regresa a la parte de la condición, porque ya es la segunda vuelta. Y recuerda, solo la primera vuelta el for va a ejecutar la parte inicial. Después, olvida esta parte de aquí y únicamente entra tanto a la parte de la condición como al incremento. Entonces, se va a preguntar, ¿cuánto vale i actualmente? I vale 1. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas vale 3. Entonces, ¿1 es menor que 3? Claro que sí. Nuevamente van a entrar las instrucciones de este for. ¿Y ahora qué pasa? La variable i, ¿cuánto vale? I vale 1. Entonces, este índice se va a mover una posición.
porque recuerda, estos índices tienen un comportamiento dinámico y al haber cambiado el valor de la variable i, que es nuestro índice que manipula las columnas, entonces en ese momento al cambiar de valor va también a hacer su recorrido, va a pasar a la siguiente columna. Bien, una vez que ya hizo esto, dice, ah, ok, ya localicé la posición en donde me estás diciendo que me debo de situar, que es esta de aquí. ¿Por qué? ¿Cuánto vale J? J vale posición 0, que es fila 0. ¿Y cuánto vale I? I vale posición fila, perdón, columna 1. Eso es este espacio de acá. Y dice, ok, entonces me estás diciendo que debo de guardar el valor de la variable contador. ¿Cuánto vale contador en este momento? Contador vale 2. Entonces, en ese momento va el programa a guardar este 2 en la posición que nosotros, o en este caso, el programa le está indicando. Bien, ya guardó el 2. Una vez que ya hizo esto, va a decir, ok, ya hice esto, pasa a la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción dice que debe de incrementar en 1 el valor de la variable contador. ¿Cuánto vale contador en este momento? Vale 2, pero si lo incrementamos en 1, ahora va a valer 3. Bien, una vez que ya hizo esto, va a pasar a la siguiente parte y va a decir, ah, mira, me estás diciendo que debo de imprimir sin salto de línea, es decir, todo seguido, la posición actual de la matriz números. ¿Cuál es la posición actual de la matriz números? Pues la matriz números tiene la posición fila 0, columna 1. Entonces va a imprimir en pantalla este 2 con sus respectivos corchetes. Una vez que ya imprimió eso en pantalla, nuevamente va a decir, ah, mira, ya no hay instrucciones. Entonces va a regresar a la parte del incremento y va a decir, debo de incrementar nuevamente i en 1. ¿Cuánto vale i actualmente? I vale 1. Entonces, con el incremento, ahora va a valer 2. Bien, una vez que ya hizo el incremento, nuevamente va a dar la vuelta y va a entrar a la parte de la condición y va a decir, ¿cuánto vale i en este momento? I vale 2. ¿Y cuánto vale columnas en este momento? Columnas sigue valiendo 3. Entonces, ¿2 es menor a 3? Claro que sí, 2 es menor a 3. Nuevamente va a entrar aquí a la parte de las instrucciones y el programa va a decir, a ver, vamos a localizar las coordenadas que me estás indicando o la posición que me estás indicando dentro de la matriz números. Me estás diciendo que números debe de estar en la posición, ¿cuánto vale J? En la posición J, es decir, fila 0 y columna 2. Entonces, este índice en ese momento se va a mover a la siguiente columna, ¿vale? Bien, una vez que ya se movió va a decir, ok, ya localicé la siguiente posición. Y me estás diciendo que debo de guardar en esa posición el valor actual de contador. ¿Cuánto vale contador en este momento? Contador vale 3. Entonces el programa va a ir a esta posición y va a colocar ahí el 3 que le estamos indicando. Una vez que ya hizo eso el programa, nuevamente va a pasar a la siguiente instrucción, donde nuevamente debemos de incrementar en 1 contador. Contador en este momento vale 3, pero con el incremento que le estamos indicando, ahora va a valer 4. Una vez que ya hizo esto el programa, nuevamente va a venir a esta instrucción y va a decir, ah, mira, también me estás indicando que debo de imprimir en pantalla un corchete concatenado con la posición actual de la matriz números, que es esta de aquí, y finalmente concatenarle otro corchete pero de cierre. Entonces va a ir a pantalla y va a imprimir este valor, ¿vale? Si te das cuenta, hasta ahorita tenemos impreso, en teoría, 1, 2 y 3. Bien, una vez que ya hizo esto el programa, nuevamente sale de la llave, ¿vale? Y va a regresar a la parte del incremento y va a decir, ah, mira, me estás diciendo que debo de incrementar el valor de i en 1. En ese momento va a ir a la variable i y va a decir, ok, el valor actual de i es 2, pero con el incremento de 1 ahora va a valer 3. Una vez que ya hizo esto, entonces nuevamente va a salir del ciclo y va a decir, bueno, ¿cuánto vale i actualmente? I vale 3. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas sigue valiendo 3. Entonces se va a preguntar, ¿3 es menor que 3? Claro que no, 3 no es menor a 3, es igual, pero aquí la condición nos dice que debe de ser menor. Entonces, al no cumplirse la condición, ¿qué va a pasar? Simplemente va a salirse completamente del for. Y va a decir, bueno, ya acabé este for y se va a encontrar con la siguiente instrucción. ¿Qué es la siguiente instrucción? Dice que únicamente debe de dar un salto de línea, porque aquí tenemos un ln y recuerda que un system.out.println con solo comillas no imprime nada en pantalla, lo único que hace es pasar, es como si tú presionaras enter. Entonces va a pasar, va a dar enter y la pantalla va a empezar a escribir en la parte de abajo, ¿vale? Bien, una vez que ya dio el salto de línea el programa, va a decir, ah, mira, ya no tengo instrucciones, ya me encontré con otra llave. Y recuerda, esta llave pertenece al primer for. Entonces, ¿qué pasa? Al haberse acabado las instrucciones dentro del primer for, va a decir, bueno, ahora voy al incremento de esta
de este for, porque este for, después de que ya cumplió su condición, ya terminó de ejecutar sus instrucciones, recuerda que viene a la parte del incremento y dice: ah, mira, a mí me estás diciendo que debo de incrementar en 1 el valor actual de J. ¿Cuánto vale J actualmente? Vale 0. Pero con este incremento, ¿qué pasa? Ah, mira, ahora J va a valer 1. Entonces, en ese momento va a entrar nuevamente el for, va a dar toda la vuelta, porque ya hizo el incremento, entonces va a salir y va a dar toda la vuelta. Y como ya es la segunda vuelta de este for, ya se brinca la parte del inicio. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces entra directamente a la parte de la condición y verifica cuánto vale actualmente J. Ah, mira, J vale 1. ¿Y cuánto vale actualmente la variable filas? Mira, filas vale 3. Entonces se va a preguntar: ¿1 es menor a 3? Claro que sí, 1 es menor a 3. Entonces, al cumplirse la condición, ¿qué va a pasar? Nuevamente van a entrar las condiciones que están, o las instrucciones que están dentro del primer for. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente se va a encontrar con este for, pero mucho ojo. Este for, al haberse terminado, queda en el olvido, ya. No pasó nada. Pero si tú vuelves a ejecutar un for nuevamente, como es el caso de lo que tenemos aquí adentro, nuevamente el for va a empezar a hacer todo desde cero. Y va a decir el programa: ah, mira, aquí hay un for. Entonces va a entrar nuevamente, como es su primer vuelta, va a decir: ah, mira, y me estás diciendo que tengo que declarar una variable de tipo entero que se llama i y que va a comenzar desde cero. En ese momento el programa va a olvidar esta i que tenía aquí. ¿Y qué pasa? Va a poner el valor actual de i, que es este 0 de acá, porque recuerda, este for se está volviendo a ejecutar nuevamente. Bien, una vez que ya hizo esto, el programa va a decir: ok, va a pasar a la parte de las condiciones y se va a preguntar: a ver, ¿cuánto vale i? Y en este momento vale 0. ¿Y cuánto vale columnas? Ah, mira, columnas vale 3. Entonces se va a preguntar: ¿0 es menor a 3? Claro que sí. Entonces, al cumplirse la condición, van a entrar nuevamente las instrucciones de este for. ¿Y qué es lo que pasa? Va a decir: ah, mira, me estás diciendo que debo de localizar la posición actual de la matriz números. ¿Cuánto vale J en este momento? Mira, J vale 1. Entonces, en ese momento, el índice que pertenece a J va a hacer su recorrido, porque le estamos indicando aquí, o en este caso el programa le está diciendo, que J debe de estar en la posición número 1, que es correspondiente a las filas. Y después va a decir: ok, ya localicé a J, pero ¿y ahora qué pasa con I? I vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro índice I? Pues en ese momento va a hacer el recorrido a la posición que le corresponde, que es la posición 0. Bien, una vez que ya estamos en la siguiente fila, que es fila posición 1, columna posición 0, si te das cuenta, esa intersección es este espacio donde está este 4. Bien, una vez que ya hizo esto el programa, que ya localizó la posición, va a decir: ahora sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, me estás indicando que debo de guardar el valor de la variable contador y guardarlo dentro de la posición actual de la matriz números. Entonces va a ir y va a decir: ah, mira, contador vale 4. Va a ir a esta posición de aquí y lo va a guardar. Una vez que ya hizo eso, va a decir: ok, ¿qué es lo siguiente? Ah, mira, tengo que incrementar en 1 la variable contador. En ese momento la variable contador entonces va a incrementar en 1. Vale 4, ahora va a valer 5. Bien, una vez que ya hizo el incremento, nuevamente va a mandar a imprimir en pantalla los corchetes, así como la posición actual de la matriz números, que en este caso sería el número 4. Una vez que ya hizo esto, nuevamente va a decir: ah, ya acabé con las instrucciones. Va a regresar a la parte del incremento y va a decir: ah, mira, me estás diciendo que nuevamente debo de incrementar el valor de i, pero en 1, de 1 en 1. Entonces va a venir aquí y va a decir: bueno, vale 0, pero con el incremento ahora va a valer 1. Bien. Una vez que ya hizo el incremento, va a salir de este for, va a dar la vuelta y como es la segunda vuelta, ya se brinca la parte del inicio, se pasa directamente a lo que es la condición. Y nuevamente se va a preguntar: ¿cuánto vale i? Y en este momento vale 1. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas vale 3. Entonces, al darse cuenta de eso, se va a preguntar: ¿1 es menor a 3? Claro que sí. Y nuevamente va a entrar a la parte de las instrucciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que nuevamente va a rastrear la posición actual de la matriz números. ¿Cuánto vale J? J vale 1. Entonces el índice está en la posición correcta. ¿Y cuánto vale I? I vale 1. Entonces el índice se tiene que mover a la posición que le corresponde, que es filas posición 1, columnas posición 1, lo cual es esta posición de aquí. Entonces va a decir: ah, mira, ya localicé la posición.
nuevamente tengo que guardar el valor actual de la variable contador dentro de esta posición. Entonces va a ir a verificar cuánto vale la variable contador. La variable contador vale 5. Entonces va a ir a la posición donde están apuntando ambos índices, que es esta de aquí, y va a guardar el número 5. Una vez que ya hizo eso, nuevamente va a venir a la parte del incremento. ¿Y qué va a pasar? Pues va a decir, mira, me estás indicando que debo de incrementar en 1 la variable contador. Va a quitar el 5 y va a poner ahora el 6. Una vez que hizo eso, nuevamente imprime, sale del for, verifica y dice, bueno, ahora, no es cierto, miento, nos estamos brincando la parte de del incremento del for. Una vez que ya no tiene instrucciones, nuevamente va a incrementar y en 1. Ahora i va a valer 2. Bien. Una vez que ya hizo esto, ahora sí, nuevamente sale del for, da la vuelta y se pregunta ¿cuánto vale i? Y vale 2. ¿Y cuánto vale columnas? Vale 3. ¿2 es menor a 3? Claro que sí. Vas a buscar la posición y nos damos cuenta que i ahora debe de estar en la posición 2, mientras que j está en su posición correcta. Una vez que ya hizo eso, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a guardar la posición, el valor de la variable contador en la posición actual, que es esta. Una vez que ya hizo eso, va a incrementar nuevamente la variable contador en 1. Entonces va a quitar este 6 y ahora va a poner el 7. Va a imprimir en pantalla, se da cuenta que ya no hay instrucciones, incrementa una vez más la variable i, que es de 1 en 1, entonces quita este 2 y ahora pone el 3. Al hacer eso, ¿qué va a pasar? Pues nuevamente va a imprimir en pantalla, sale de aquí y va a venir, bueno, ya hizo el incremento, va a salir del for y va a venir a la parte de la condición. ¿Y qué va a pasar? Se va a preguntar, bueno, ¿cuánto vale i? Y vale 3. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas sigue valiendo 3. ¿3 es menor a 3? No, claro que no. En ese momento se sale completamente del for y se encuentra que ahora tiene un salto de línea. Es decir, ya no va a imprimir en pantalla en esta parte de acá. Ahora se va a pasar a la siguiente parte, que es esta de aquí. Bien, ya que hizo la impresión en pantalla, nuevamente va a salir de acá y va a decir, mira, bueno, ya acabó sus instrucciones y va a decir, mira, ahora tengo que incrementar J en 1. ¿Cuánto vale J actualmente? J vale 1. Entonces, con el incremento, ahora J vale 2. Entonces, va a quitar este 1 y va a poner este 2. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente va a salir del for y va a venir a la parte de la condición. Y se va a preguntar, ¿cuánto vale J en este momento? J vale 2. ¿Y filas cuánto vale? Filas vale 3. ¿2 es menor a 3? Claro que sí. Al cumplirse la condición, entran las instrucciones. Y nuevamente se vuelve a ejecutar este for. Este for nos está indicando que debemos de declarar nuevamente una variable de tipo entero que se llama i y que vale 0. Entonces, en ese momento, quita este 3, pone este 0 porque es una nueva variable. Bien, al hacer esto, va a pasar a la parte de la condición. ¿Y cuánto vale i en este momento? I vale 0. ¿Y cuánto vale columnas? Columnas vale 3. ¿0 es menor a 3? Claro que sí. Va a pasar a la instrucción y va a decir, bueno, debo de localizar la posición actual de la matriz números. ¿Cuánto vale J? J vale 2. Entonces, el índice J se va a mover a su posición correspondiente, mientras que el índice I va a ser exactamente lo mismo. Se va a ir a su posición 0, ¿vale? Bien. Una vez que ya hizo esto, nuevamente va a hacer todo el proceso que ya acabamos de ver. El apuntador va a ir incrementando de 1 en 1, al igual que la variable contador, y va a ir avanzando de 1 en 1 hasta llegar a la última posición. Vamos a dejarlo hasta aquí, puesto este video ya se alargó bastante, pero te dejo el reto de que intentes programarlo y en el siguiente video yo lo voy a explicar. Como siempre, yo te dejo el PDF en la descripción del video para que puedas descargarlo y te vayas guiando a través de él. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.